decisivo para los Pumitas, para ver si logran estar entre los cuatro peleando el título. José, me imagino que estás ya pensando en el partido, que lo habrán estudiado bastante, y contanos qué nos puedes decir al respecto. Sí, la verdad que muchas expectativas para el partido de mañana. Somos conscientes que vamos a afrontar un buen rival, un buen equipo como Francia, último campeón. Pero bueno, en la Argentina nosotros también nos preparamos muy bien, venimos de un buen partido contra Fiji y preparamos la mejor manera este partido con Francia, que seguramente va a ser un muy lindo partido para jugar y esperemos también para disfrutarlo de afuera. ¿Notas una evolución positiva en el equipo? Sí, absolutamente. Creo que hemos ido creciendo con algunos detalles con respecto al partido con Gales y creo que también se construyó mucho sobre la confianza. En Gales, la verdad que el equipo había generado un montón de oportunidades y no había terminado de marcar y eso por ahí también nos quita un poquito la confianza y creo que con Fiji fue una muy buena demostración de carácter donde el equipo se sobrepuso por ahí a un primeros minutos donde no teníamos que hacer una gran diferencia y al final del partido creo que ahí se vio la mayor claridad con respecto al ataque principalmente del equipo. ¿Remediaron la cuestión esta del uso excesivo del físico? Y mañana te lo digo, no sé. Sí, son cosas que hemos charlado dentro del grupo, hemos charlado mucho también de la forma de jugar que a nosotros nos conviene con los distintos equipos, pero principalmente haciendo foco sobre lo nuestro. Así que nada, estamos confiados de que vamos a hacer un gran partido mañana. Sabés que va a ser un partido físico por lo que estás diciendo y sabés que Francia es el campeón del mundo y con eso estuvieron trabajando durante este tiempo. Sí, seguramente todos los equipos son muy físicos, obviamente. No está de más decirlo nunca, sea los del hemisferio sur como los del hemisferio norte. Francia puntualmente tiene un equipo que hace de su físico un arma muy, muy grande, pero también es un equipo que corre, que se pasa mucho la pelota y que juega muy abierto, por lo cual creo que el punto va a estar sea en dominar el dominio del contacto. Quien domine el contacto seguramente va a tener una buena parte ganada del partido y obviamente también nosotros ser muy inteligentes con la pelota, cuidar la pelota y ser muy disciplinados. ¿Están los 28 de los jugadores todos a disposición? Sí, más allá de los reemplazos que tuvimos que hacer por lesiones, los 28 jugadores que hoy en día están en el plantel están a disposición, así que también es una muy buena noticia para nosotros. Están todos los jugadores con muchas ganas, con mucha energía, así que nada, con mucha expectativa para el partido de mañana. Se habló de manejar la parte mental ante un partido clave que va a definir el grupo y que capaz es la primera vez que enfrentan un partido de este calibre los chicos a su edad. Sí, obviamente, la parte mental es algo que lo venimos trabajando ya hace tiempo, no puntualmente sobre este partido, sino digamos en el proceso de estos jugadores M20, es algo que le venimos dando mucha importancia, mucho tiempo y mucho, estamos haciendo mucho foco, por lo cual los chicos llegan de buena manera en ese sentido también. Obviamente pasó ya el primer partido con Gales, de local, pasó el segundo partido con Fiji en Santa Fe, un poco esos nervios o esa ansiedad inicial esperemos que haya pasado, seguramente sí, ya se los ve los chicos de una forma totalmente distinta, así que con muchas expectativas para mañana. Hablaban un poco de ansiedad, le había generado la localía, sobre todo Rosario, eso lo hablaron, me imagino que ya lo tienen. Sí, se charló mucho, obviamente, normal que pase, chicos de 18, 19 años, ante una magnitud de evento como el que estamos viviendo nosotros, pero bueno, lo que nosotros vamos a transmitirles es la tranquilidad, la calma, de que ellos cuando juegan al rugby se olvidan un poco del entorno y realmente hacen las cosas que tienen que hacer bien, son un gran equipo, somos un gran equipo de rugby, así que hicimos mucho foco en esa parte también, en bajar los niveles de ansiedad, en manejarlos de una forma mejor, y que puedan ir a la cancha a divertirse y hacer lo que saben hacer, porque cuando lo hacen así, lo hacen muy bien. ¿José, está el equipo? Sí, el equipo está confirmado. Va a jugar Gallo, Dilchev y Coria, Bernstein y Burr, Pérez Rachel, González y Pedemonte, García de la Vega, Carreras, Prisantelli de 12 junto con Castro, Isgro y Mendy de Fluac. José, hablamos con el capitán de Francia y decía que el clima capaz puede influir. ¿Es lo mismo? Sí, obviamente hay que ver cómo se da el clima, estaba pronosticado lluvia para hoy también y no ha llovido aún, dicen que por ahí mañana puede llegar a llover. La verdad que nosotros planteamos un partido de una forma, pero obviamente tenemos la capacidad, los jugadores conductores tienen la capacidad de ajustar eventualmente detalles si es que el clima condiciona un poco el juego, pero en términos generales creo que el partido está planteado de una forma que tiene su capacidad también de flexibilizar. ¿Y qué conviene para los Pumitas hablando, que llueva o que no? Y yo creo, a mí me gusta el rugby jugado y no... Por la superficie incluso, te pregunto, sí, ¿no? Sí. Me parece que está bueno el equipo. Este es un equipo que juega muy bien con la pelota, que juega bien defensivamente cuando la tiene, en cancha seca. Pero bueno, también hemos jugado partidos con cancha húmeda, hemos jugado partidos con lluvia y el equipo también se desenvuelve bien. Por lo cual, creo que ambas condiciones, que obviamente son para los dos equipos igual. No es que para un equipo llueve y para el otro no, pero bueno. Así que creo que no,
no cambiará mucho, tendremos que hacer algún ajuste por ahí particular en caso el, que el clima no sea el mejor, pero más allá de eso no va a haber grandes cambios. Bien, gracias, José.